nuevo, este es Alodoc. 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar para todos, en especial para la familia. Estoy segura que este programa les va a encantar. ¿Ustedes sabían que las personas pueden desarrollar el arte de la autosanación? Solo basta creer y tener un fuerte deseo de querer vivir. Y este arte se denomina Jinshijutsu Chauki. Vamos a aprender cantidades hoy en Alodoc. Bienvenidos. El arte de la autosanación, un tema que por supuesto tiene todo que ver con salud, pero también, como lo mencionamos, con un poder enorme que tiene ese deseo de vivir y el deseo de creer. Tengo el mejor representante de este tema, de este arte, y es Chauki El Adjetani. Espero haberlo dicho bien. Adelante, qué gusto tenerlo con nosotros y qué honor. El placer es mío. Adelante, Chauki. Bueno, comencemos contándole a los televidentes, ¿cómo así que el arte de la autosanación? ¿Todos podemos curarnos entonces? Sí. Resulta que somos creados perfectos, pero no nacemos perfectos después de pasar 9 meses en el seno materno. Pero estamos dotados de poder infinito para autocorregir todos los sistemas que la vida nos ha regalado. Todo está innato en nosotros. Entonces, simplemente tomar conciencia, saber por dónde empezar y hacerlo. La enfermedad es sabido desde antaño que no puede matar el hombre si quiere vivir. Lo que nos mata es el estilo de vida desenfrenado, alocado, sin respeto al cuerpo, castigando el cuerpo, agotamos sus sistemas y llega un momento que ya no puede más dar de sí y adiós. Y comienza entonces la enfermedad. No, es que ya cuando ya lleva tiempo. Cuando enfermo. La hemos dejado avanzar. Esto. Chauki, ¿qué enfermedades se pueden tratar con este arte? En Jinshin Jitsu es muy sabido que no hay enfermedad incurable. Hay enfermos que limitan su sanación. O sea, una persona enferma, por muy grave que sea la enfermedad, no puede matar al hombre. El hombre la puede remediar. Entonces, antaño, ¿qué hacían? Sabían cómo, se retiraban, se hacían un ayuno de 40 días, durante los cuales se trabajaba con el ayuno. Y con el ayuno la mente se aclara. Vemos nuestra vida desde otra perspectiva, conectamos con nuestra alma de nuevo y nos guía para recuperar todo el equilibrio con el que hemos nacido. ¿Cuál es el origen de este arte del Jinshin? Bueno, el origen, el que nos llegó de a través del Japón, pero en los archivos del emperador es donde se descubrieron toda la información sobre Jinshin Jitsu. Había una Biblia. Y luego la información que hemos indagado, una de las 12 tribus de Israel llegó a Japón. Por lo tanto, está relacionado con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hace más de 4.000 años. Y hace más de 4.000 años es que han analizado científicamente cosas que ni hoy la ciencia de hoy día sabe. Ha logrado. Sí. Denos un ejemplo específico. Usted tiene muchas historias para contar, seguramente. Sí. Un caso específico de alguien que se haya curado completamente. Bueno, es que todos se curan. La diferencia es cuando con Jinshin Jitsu tratamos la causa, ya no se repite el vicio o el error o el concepto equivocado. Luego, ahora te explico por qué enfermamos. Entonces, un caso espectacular que hizo alucinar a todos los instructores en el mundo de Jinshin Jitsu es un niño de 7 años que nació tetrapléjico con 3 centímetros menos del hemisferio izquierdo y 1 menos del derecho y tenía de 25 a 30 ataques epilépticos diarios. Adrián. Entonces, yo aún no había tratado un caso de tan difícil, pero le dije a su madre, mira, esta es la regla en Jinshin Jitsu.
vamos a probar, no vamos a perder nada. Pero es que yo lo que hago es regalo el tratamiento para que la gente lo hiciera en su casa. No les hago dependientes de mí. Muy ¿Comprendes? Bien. Sí, claro. Entonces, le he dado el trabajo y el trabajo no era complicado. Le he enseñado cómo se hace. El primer día que yo, fue el único que yo lo trabajé, dejó de tener ataques epilépticos. ¿Vale? Y la dosis que le daban, llevaba 5 años con 2 neurólogos y no pudieron hacerle nada. Si no, le estaban dando una dosis de, para la epilepsia que lo iba a matar. No iba a llegar a Navidad. Entonces, a los 2 meses, Adrián empezó a andar. Recuperó los 3 centímetros y el 1 centímetro y recuperó todo y hace vida normal hoy. Wow, es en un increíble. Pueblo de Alicante, España. Chauqui, ¿todos podemos aprender este arte? Es sencillo, es innato, no es intelectual, todo el mundo lo puede aprender. Hay mucha gente que cree que tienen que memorizar, pero no es correcto. Los puntos de Jin Chun Jitsu no son físicos como la medicina china. Son esferas de 15 centímetros de diámetro, cuyo núcleo es de 7. Con la yema de los dedos lo podemos tocar. Con un dedo o todos los dedos, cara o cruz, funciona igual. ¿Por qué no nos muestra? Lo invito a que nos paremos al monitor. Que sí. Chauqui. Y muéstrenos. ¿Cuáles son entonces esos puntos más importantes? Este ejercicio... Porque las manos son fundamentales. Se le llama fuente de vida. Este es el que va... que salva a la gente de todos sus complejos, sus odios, sus rencores, sus complejos, todo, los miedos, la ira, todo lo libera y devuelve las cosas a su centro. Consta de 8 pasos. El primero, la mano derecha en la corona y en el entrecejo, la primera. La segunda es la nariz desde abajo hacia arriba, ligeramente. El tercero en el hoyo de la garganta. El cuarto en el centro del pecho, quinto en la boca del estómago, el sexto 2 dedos debajo del ombligo, sobre el hueso púbico el séptimo y luego al final está en el coxis. Que se haga entre 3 y 5 minutos. Aquellos que no pueden dormir han perdido la capacidad del sueño. Aquí ahora en Armenia un señor llevaba 13 años no podía dormir. Con este ejercicio duerme de un tirón. Ha recuperado todo. Y es un hombre que ahora comunica. No está reservado ni escondido. Es que cambia la vida, te devuelve al centro. ¿El centro nuestro cuál es? Sabiduría, amor, bondad, compasión. No se comparan, ni comparan, ni se juzgan, ni juzgan. Esto es el ser humano. Qué bonito, vivir en paz. Aquí tenemos también una diapositiva que bueno, usted nos anexó. Esta imagen pues, es un resumen de cómo recibimos, llega la idea de una creación perfecta. Sí. Entonces, de lo inmensamente grande viene lo infinitamente pequeño, que es el punto que es la idea de hacer una expresión de una creación perfecta. De aquí, luego viene, baja la luz del sol. Sin la luz del sol nosotros no podemos vivir, ¿vale? Pero estos rayos de luz no solamente son vida, vehiculan el plan de creación perfecta a todo lo que existe en la Tierra. Y este punto está en el centro de la nuca, atrás. Entonces, a partir de aquí, esto es universal. Cuando hay fecundación, nace lo que es la identidad personal, individual de cada uno, que ella es como un huevo cósmico que contiene toda la información de nosotros. Y a partir de ahí empieza por capas a formarse el cuerpo físico, empezando desde la superficie hasta los huesos. Entonces, esta es una imagen que remarca cómo baja en forma espiral. Esta es la energía vida toda, es de forma espiral y cómo se ha formado el cuerpo físico. Pero en clases, en la clase de autoayuda que está en YouTube,
explico muy bien este proceso. Perfecto. Aquí es muy breve y no es suficiente. Pero está claro que es de una energía que proviene del sol. Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, sí, claro, la luz. La luz. Nosotros pasamos a la otra diapositiva. Aquí, Chauqui, ¿qué nos quiere mostrar? Esto, el ejercicio aquí te está diciendo que los beneficios que los tengo aquí, que quiero... Este ejercicio de las 8 imágenes, ¿qué promueve? La conexión de la energía no manifiesta, quiere decir que se tiene que manifestar en cuerpo físico. Nuestro pensamiento, nuestra conducta, la batalla entre el sentimiento, el alma y la mente, es el que genera todos los conflictos. Y que es constante, Chauqui, todo el tiempo estamos en esa pelea. 24 horas, sí. Nos conduce a un estado de total relajación, relaja y despierta la mente, la memoria y la concentración y en general todas las funciones mentales aumentan. Ayuda a que todas las funciones del cuerpo ocurran de manera natural. Te ayuda a recordar lo que perdiste física, emocional y espiritualmente. Ayuda a sanar el desaliento, disipa la senilidad, nos aleja de la senilidad, del Alzheimer, de la pérdida. Revitaliza la circulación de la energía profunda. Incide en el sistema endocrino, tálamo, hipotálamo, hipófisis y epífisis. Ayuda a la glándula pineal y a la pituitaria. En el metabolismo de las grasas, azúcares y en el equilibrio de los líquidos. Ayuda en el balance de las energías masculinas. Masculinas y femeninas. Ahora, el segundo paso, que es la nariz, ayuda a las funciones regeneradoras y hormonales, revitaliza la circulación de la energía superficial, ayuda a órganos reproductores. El tercero, que es la garganta, ayuda a aliviar la fatiga para combatir las adicciones, proporciona una sensación de vitalidad, a promover la adaptabilidad. Es una ayuda para el poder de tu discurso. Cuando hables, no hables en tonterías, ¿no? Incide en la absorción del calcio de todo el cuerpo. Ayuda a las glándulas tiroides y paratiroides. El cuarto paso, que es el centro del pecho, ayuda al sistema inmunológico contra el cáncer. Activa la glándula timo. Estimula la producción de la célula T, libera la tensión emocional, ayuda a respirar con más profundidad, revitaliza los pulmones, incide en tu estado de ánimo, tolerancia y comprensión, revitaliza la energía de la pelvis, da más espacio a tus sentimientos. Pero hay mucho más. La gente cuando desde la primera vez, o sea, es un ejercicio que hacemos a alguien, ¿sí?, que quiere saber qué es Jin Shin Jitsu y se quedan ahí dormidos, algunos 3 horas, se van en un viaje. Más adelante usted me va a mostrar en un pequeño ejercicio cómo nos puede ayudar. ¿Quieres que te haga esto? Sí, vamos a hacer primero una pausa, yo propongo que hagamos una breve pausa para unos mensajes, regresamos y hacemos esa práctica, ¿le parece, Chauqui? De acuerdo, ok. Ya regresamos en Alodoc para seguir contándoles de este arte de autosanación. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Lodoc, estamos hablando de Jin Shin Jutsu Chauqui, esta arte de la autosanación que todas las personas pueden aprender, solo basta creer, creer y querer vivir. Chauqui, usted nos ha dicho también en algunas oportunidades que no hay enfermedad que no pueda curarse si la persona realmente quiere vivir. Es verdad. Yo le invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes que nos llegan a la consulta. Adelante. Muy bien. A los dos. Mi nombre es Andrés Banoy. Una pregunta, ¿cómo podemos descargar el estrés diario en la técnica de autosanación? Descargar el estrés, Chauqui, lo que ya todos quisiéramos. Ejercicio, la fuente de vida, la corriente central. Esta lo acabo de explicar y lo estaba leyendo sus beneficios. Sí, sus beneficios. Esta acaba con todo el estrés para siempre. Recupera el buen dormir, el buen comer, no enfadarse cada 2 segundos, comprender y percibir a los demás. Una vez que empezamos a percibir a alguien, ya no hay jaleo,
ya no hay problema. Pero entonces es una rutina que tiene que hacer la rutina, a diario, la corriente a diario cada persona. Al principio, los que están mucho, mucho, que estallan cada dos por tres, que lo hagan una vez por la mañana, otro por la noche. Uh-huh. Y aquellos que no están tanto, pero que sí que lo están, y se han angustiado por la actual situación, que lo hagan en la cama, cuando vayan a dormir. Entonces, empezarán a equilibrar los sistemas nervioso, endocrino, todo, y el cuerpo eliminará tensiones. Llegará un momento que en el segundo o tercer paso quedará frito, y entonces durmiendo con la corriente central, uh-huh, estará funcionando con él toda la noche. Y esto quiere decir una fuente de salud y de energía tremenda. ¡Qué maravilla! Muy bien. Chauqui, vamos a una segunda inquietud. Muy bien. Adelante, escuchamos en la consulta. Hola, Aloto. Mi nombre es Javier Velázquez. Mi pregunta es, ¿esta técnica de autosanación requiere una rutina que debe practicarse a diario? ¿Requiere una rutina? Bueno, la rutina, por ejemplo, un profesor catedrático en la universidad, 69 años, ya le estaba fallando la memoria, tuvo miedo de perder su empleo, empezó a hacerla, se enamoró de la corriente central, lo hacía tres veces al día y desapareció todo el problema suyo. Pero es de sabiduría utilizar esto cada día, porque nosotros gastamos esfuerzo físico, esfuerzo mental, que nos desgasta. Entonces esto nos hace recuperar lo que gastamos. Lo que pasa es que gastamos demasiado. En un sueño superficial no recuperamos nada. Uh-huh. Esto es allí donde perdemos la salud. Y ahora sí que hemos perdido el sueño, Chao, que con todo esto que sí, nos pasa últimamente, sí, y tantos, verdad, problemas también sociales. Entonces, que nos atormentan. Entonces con esto recuperan todo. Sí. Usted dice que la raíz de todo básicamente es el miedo, que ahí ese es el origen, miedo, mire, de la enfermedad. Estos dedos, este representa la preocupación, es el primer miedo que conocemos en nuestra vida. Cuando al niño no le arreglan este miedo antes de los 7 años, entra en depresión la segunda, que es la tristeza. Pero es una tristeza posesiva, no es emocional. No me han dado, no me dan, no me quieren, yo no valgo, todo esto. Entonces, esta es la que genera el 90% de los cánceres. Si no se ha regulado antes de los 11 años, el niño entra en una etapa que no se le puede decir no. Y los niños que a partir de 12 años pegan a sus padres están en un aumento tremendo. Entonces, si esto a los 14, 15 años no, ya empieza a decir no quiero estudiar, porque no puede concentrarse, con el miedo que ha vivido todas las noches desde que nació, y luego se juzga mal, no le atienden. Los padres no saben tener hijos. Creen que los hijos vienen a arreglarles sus problemas. Y los hijos son los padres son los problemas de los hijos, ¿eh? Entonces, cuando llega al miedo, se establece el miedo, este es el que más nos limita. La mayoría de la gente cree que pueden controlar los eventos y no pueden controlar ni esto. Entonces, es el que limita, sobre pretexto de que para no sufrir ni perder, te enferma, te mata, pero ¿cuándo te enteras? Cuando estás en el otro barrio. Estos son los dos, la segunda y la cuarta profundidad de Jin Chun Jitsu, los que más generan muertes y enfermedades. Entonces ahora quiero enseñarles cómo quitar el miedo de cuajo. Deben hacer lo del miedo y lo de la depresión seguidas, cada día. El del miedo, primero el dedo pulgar, 5 minutos, el dedo índice 5 minutos y el dedo meñique 5 minutos. Una vez hechos estos tres, a la de la depresión, pulgar 5 minutos, índice 5 minutos, medio 5 minutos y anular 5 minutos. Con esto equilibrarán la mayor parte de sus sistemas, su mente se aquietará y empezarán a sentirse y a mirar por dentro. Porque la vida no se resuelve desde fuera. Lo que yo tengo de problemas fuera es una imagen
y un reflejo de del problema que yo tengo dentro de mí. Chauqui, ¿qué pensamos en esos 5 minutos? ¿Qué hacemos? ¿Respiramos? No hay que pensar ¿ponemos nada. La mente en blanco, en lo negro? Más ¿qué hacemos? Perfecto sería recluirse, estar en un estado de quietud, no hablar. Cuando se trabaja en Shin Tzu, no se habla. ¿Por qué? En el silencio nuestra alma no va a hablar. ¿Por qué tengo esto mal? ¿Por qué el otro está mal? O sea, toda la sabiduría está dentro de nosotros y así conectamos con ella. Cada dedo tiene 14.400 funciones. Este dedo es la preocupación, pero este es estómago y bazo. El estómago es la madre y el bazo es el padre. Toda la gente que han tenido demasiada madre o poca madre son los que generan enfermedades psiquiátricas. El mal de la humanidad hoy día es esto. Y la gente trata a la mujer como segundo plato, segundo nivel, y es lo más fundamental en la sociedad de todas partes del mundo. El núcleo de una comunidad, de una familia, es la mujer, no es el hombre. El hombre desune. La mujer es la que une y puede desunir también. Ahora, el despotismo de un marido ignorante, inculto, no sabe tratar a la mujer. La unión de padre y madre es la que da solidez a los hijos, unión a los hijos. Chauqui, lo invito a que nos explique los mudras, así sea de una manera muy rápida, bien. Y los vamos mudras, a la práctica, ¿sí? Muy bien. Los mudras los descubrió Jiro Murai, que era nacido en una familia de tradición de médicos, y él era un hombre que empezó como ingeniero agrónomo a participar en concursos de aquel que bebe más y aquel que come más. Y antes de los 30 años tuvo una enfermedad terminal. Ni su padre, ni su hermano mayor, ni todos los amigos, ni nadie podían curarle. Pero él había leído algo sobre el Shinjutsu. Pues pidió que lo llevaran a la casa de la montaña y que lo dejaran una semana. Y empezó con los mudras. Empezó, primero hizo la costumbre de apartarse de la familia, del medio ambiente, de donde tengo mis amigos, familia y trabajo, recluirse, hacer como un seminario de silencio, ¿no? Normalmente antes se hacían 40 días, ahora se puede hacer una semana, 2 semanas. Entonces subió y empezó a practicar, a meditar y a rezar. El primer mudra, el dedo medio, se pone la yema del dedo pulgar y se agarra con el resto. Es la tercera profundidad. Por aquí esto corre la sangre. Nuestra alma entra en el cuerpo. Nuestra alma corre en nuestra sangre. Cada vez que ensuciamos nuestra sangre, nuestra alma, su herida se hace más profunda. Entonces, este es el primer mudra. El segundo es por el otro lado. Este es para soltar la palma de la mano, es para soltar. El dorso es para recibir. Entonces el segundo es a la inversa. Pongo el dedo pulgar, la yema, del otro lado y la agarro. El tercero es... Ahora, esta es la línea divisoria. Este es elemento fuego, que es el de la ira. Este es elemento tierra. Este es elemento agua. Aquí es aire y este es fuego. Este, el fuego, con el aire se aviva. El fuego vivo come la madera. Entonces estos no acumulan, no hacen acumulación en el cuerpo. ¿Qué son acumulaciones? Son crecimiento de mucha grasa sin sentido, de creación de quistes. Los quistes se convierten en tumores, los tumores primero benignos, luego malignos. Entonces esto no acumula, no hace acumulación. Mientras que la tierra con el agua hace barro. Y si le añado un poco de hasta de madera, se hace como concreto, de cemento. Entonces aquí es donde nacen los quistes y los tumores. Entonces estos tratan la causa
y esto trata el efecto. Eliminamos ambas cosas con un ejercicio diario de esto. Ahora, todo el mundo que coge esto y le va a calentar las manos como fuego, y este también, quiere decir que tú, la enfermedad se está creciendo dentro de ti y no te enteras. Definitivamente, Chauqui, mucho que aprender de este arte de autosanación. El tiempo se nos acaba. Faltan muchísimos mudras por explicar. Queríamos hacer un poco de práctica, pero entonces yo creo que vale la pena hacer una segunda parte. Muy bien. ¿Y qué le parece si lo programamos? Y sí, nuestros televidentes seguramente también lo van a querer. Y quedamos pendientes con todos los temas de hoy, pero se los anunciamos que entonces para la semana siguiente sí lo vamos a tener. Y de continuamos, acuerdo. ¿Le parece? Gracias. A usted, gracias por acompañarnos. Placer. Para nosotros es un honor tenerlo en Alodoc. El placer es mío y el honor también poder ayudar. Por supuesto, a ustedes por acompañarnos también. Alodoc@telemedellin.tv nos escriben y nos cuentan qué tema le gustaría tratar aquí en nuestro programa. También tenemos un correo electrónico en el que Chauqui puede darles muchos consejos y enseñarles cantidades de cosas. tratamientos@jsj.com. Nos vemos en la segunda parte de este arte de autosanación.